Okay, hi everyone. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Sí, maestra. Yo sé que están cansaditos. Good evening. Okay, how are you? Fine, thank you. Very good. Yeah, thanks. I'm good too. Okay. I'm so tired. Me too. We're all tired. Yo sé que todos estamos cansados. Okay, vamos a tratar de hacer esto de lo más ameno posible, ¿sí? Les comento de una vez que no sé si vamos a alcanzar a ver todos los temas, ¿sí? Para no terminar tan tarde. La actividad A de la unidad 2 se va a quedar igual, pero voy a modificar la actividad B, la actividad de cierre de la unidad 2 para que coincida con los temas que alcancemos a ver aquí, ¿sale? ¿Ok? Entonces pueden ir haciendo al final. No sé, yo creo que hoy en la noche o mañana modifico la actividad, pero van a ir haciendo la primera, ¿sí? Ok, so, we're going to start. Vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer un pequeño review. ¿Qué estamos haciendo? Alguien hizo la clase anterior magia y empezó a escribir ahí la respuesta y no sé yo cómo se hace eso. Es mucha tecnología para mí. Entonces, yo creo que es donde dice anotar, pero no sé. Las instrucciones dice, in the conversation below, en la conversación que está abajo, two roommates are meeting each other for the first time. ¿Sí? Los compañeros de cuarto están conociéndose por primera vez. Filling the gaps with the words from the box. Entonces, completa con las palabras de la cajita que está ahí arriba, del cuadrito, ¿sí? Los lugares que hay ahí vacíos. El primero dice, hi, Myla, I think, Myla, are you my roommate? Okay. ¿Cuál creen que sea lo que va ahí? Las palabras de arriba son are, from, I'm, just. Ah, oh, miren, ahí veo una línea amarilla que va caminando. Hi, Mila. Hi. Hi. Are you my new roommate? Ok, are you? Muy bien, good. Ok, let me see, are you? ¿Y qué va en el anterior? Dice hi. Hey. I am, good. I'm, good. Muy bien. And now, hey, Mila, Myla, I don't know. Yes, I am. My name is Irem. Ok, y luego dice to meet you. ¿Qué va antes? Nice. Good. Nice to meet you. Muy bien. Nice to meet you. I like the dorm. Sí, le gusta el cuarto. Nice to meet you too. And the dorm is so roomy. Sí, hay tanto espacio en el cuarto. Y luego le pregunta, are you from? ¿Qué creen que sea? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Okay. Where are you from? Good. Where? Y luego, I'm Turkey. Yo soy Turquía, dice. Yo soy de Turquía. Yo soy de Turquía. Entonces, ¿qué le falta aquí? From. From. Good, from. I just arrived here in England today. ¿Sí? Llegué hoy a Inglaterra. Estamos en Inglaterra, chicos. Llegué hoy a Inglaterra hoy, dice. Where you from? ¿Qué le falta ahí? Are. Good. Where are you from? Good. ¿De dónde eres? I'm from Germany. Sí, soy de Alemania. I arrived here yesterday. Llegué aquí ayer. Just. Sí, muy bien. Acabo de llegar ayer. Just. Muy bien. Y luego dice, I am German. Yo, algo de alemán, dice. But I want to practice English. Pero quiero practicar inglés. You. ¿Qué será? With you. With you. Good. With you. Okay. With you. El principio es I know some German. I know some. Ah, ya lo encontré. Yes, I know some German. Good. I know some German. Sí, sé algo de alemán. Pero quiero practicar inglés contigo. Good. I want to practice English with you. ¿Qué será?
¿Qué le falta ahí? Quiero practicar inglés contigo y nos falta un también. ¿Cuál sería el también aquí? Two. Two, good. Two. Luego le dice, will be great roommates. Estoy, seremos buenos compañeros de cuarto. We are. Ok, espérame. Fíjate la de abajo, mira. Acá nos puso la respuesta. Ajá, sure. Ok. Y al final le dice, going to have fun together. Ahora sí, nosotros. We are going to have fun together. Nos vamos a divertir. ¿Sí? ¿Se divirtieron con el juego de la aplicación en Kahoot? ¿Más sí. o menos? ¿Sufrieron sí. mucho? No, a mí me estresó. No. Muy bien. Soso. Ok. Tal vez modifique y les haga otro para la segunda parte. Para que sufran un poquito más. No es cierto. Ok. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Unit 2, ¿ok? Y vamos a comenzar con articles, ¿sí? Los artículos. Muy facilito. Solamente tenemos tres aquí. Entonces vamos a empezar con a o an. O hay gente que dice a, como se pronuncia la letra en inglés, ¿sí? Y este sería indefinite article. O sea, un artículo indefinido, porque sería como en español uno, una, ¿sí? ¿Por qué tenemos eso? Bueno, primero, los usamos cuando no especificamos la cosa o la persona de la que estamos hablando. Y viene un ejemplo y dice, vamos a ver, yo puedo anotar también. Sí, puedo anotar. Ah, mira, wow. Ok, dice, I need a phone. Ok, necesito un teléfono. No estoy especificando, ¿sí? Estoy hablando de algo en general. Entonces lo uso. Abajo dice, con sustantivos contables. ¿Cuáles son los sustantivos contables? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles son los contables? ¿Saúl? ¿Acosta? ¿No? Pues los que puedes contar, los que son contables. Sí, ok. Pues sí, un ejemplo son, no sé, manzanas, ropa, cualquier cosa que puedas contar. Las cosas que no puedes contar son los líquidos, ¿ok? Y los sentimientos, por ejemplo. Pero los líquidos sí los puedes contar si nosotros decimos un litro de agua, ¿sí? Una botella de agua. Y ahí es donde usamos el an. A bottle of water, ¿sí? Una botella de agua. Pero no puedo decir a water, no estoy diciendo un agua. ¿Sale? En inglés no puedo decir eso. ¿Ok? Y luego abajo dice, como sinónimo del número uno, ¿sí? O sea, una cosa. They bought a computer, ¿sí? Compraron una computadora. ¿Yes? Y abajo viene cuando hablamos de la profesión de alguien. Entonces, si nosotros estamos presentándonos, ¿sí? O si estamos presentando a alguien más, etcétera, etcétera, utilizamos esto para decir un maestro, ¿sí? Como en español dirías, soy maestro, por ejemplo, ¿sí? I am a teacher, sería en inglés, ¿sí? Ustedes van a ser, ¿saben cómo se dice en inglés? ¿Alguien sabe cómo se dice en inglés? ¿Yes? Psicólogos. Students. Bueno, you are a student, yes. Ustedes son estudiantes, ok. Tú eres un estudiante. Students. It's psychologist. Psychologist. Entonces, por ejemplo, puedo presentar, no sé, a quién viene acá. Gracias, Inés. Y puedo decirles, she is a psychologist. Sí, es una psicóloga, ¿sale? Entonces, cuando nosotros presentemos así, cuando hablamos de una profesión. Bueno, ya para que sepas, aunque no tengas consulta, para que chicos, sepas. ¿Alguien tiene activado el audio? Por favor, chequen. Déjale nada más. Se escuchen las cosas del fondo, la voz de un hombre. La verdad. Okay. Vamos a ver, entonces dice, I met a friend, ¿sí? Conocí a un amigo, ¿sí? I want a glass of water, ¿sí? Es cuando decíamos de las cosas que podemos contar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? El A o A se usa antes de una consonante, ¿sí? O del sonido de una consonante. ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo dice a dog, a pilot, a teacher, pero aquí tenemos algo muy, muy importante. Y luego dice
a university. ¿Por qué university? ¿Ok? Porque no suena como U, no es university, es university. Suena como que estamos usando una Y o una doble L, entonces no hace el sonido de una vocal, ¿sale? En cambio, AN se utiliza con sonidos de vocales. Entonces tenemos, por ejemplo, an engineer, E, ¿ok? An elephant, an athlete, un atleta, an hour. No empieza con vocal, pero la H no suena, ¿sale? Entonces suena como vocal. Es lo que tenemos que tener muy, prestando mucha atención en esto. ¿Sí? ¿Good? ¿Yes? ¿So-so? ¿O bad? ¿So-so? Ok, good. Muy bien. Entonces tenemos este. Ahora vamos a pasar al siguiente. The. Entonces, este es cuando se menciona algo. Bueno, ahora no sé cómo quitar eso. No vuelvo a hacer anotaciones. Ok. Cuando se menciona algo que ambos hablantes conocen, es decir, ya sabemos el contexto, no es necesidad de estar repitiendo fulanito libro, nada más digo el libro, ¿sí? Como en el ejemplo que viene ahí. Can you give me the books on the table? ¿Me puedes pasar los libros en la mesa? Que están en la mesa, ¿sí? También lo usamos cuando se menciona algo, de nuevo algo, ¿sí? Si yo estoy hablándoles a ustedes de... no sé, mujercitas, little women, ¿ok? Y luego estoy hablándoles y les digo, oh, the movie, la película, estoy haciendo referencia a algo que ya estamos hablando. Es lo mismo que les digo, no hay necesidad de repetir. Tenemos este the, que es maravilloso, y es él y la en español. Y los también, ¿sí? Lo usamos con nombres de países, regiones o lugares que están en plural. Y aquí viene uno, the Netherlands, los Países Bajos. ¿Ok? O, por ejemplo, Estados Unidos, the United States of America. ¿Sí? Entonces, ese es un país que está en plural, ¿sí? Y entonces usamos the, nada más con esos. Y luego, antes de adjetivos para hacerlos un sustantivo. Y ahí viene rich. Rich es un sustantivo para decir rico. Pero si yo digo the rich, estoy diciendo los ricos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Está un poquito complicado ese. Entonces, normalmente, dice acá abajo, normalmente no usamos el artículo the para hablar de cosas en general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les estoy hablando de los aeropuertos, en español sí debo decir los aeropuertos, debe venir ahí mi artículo. Pero en inglés yo les puedo decir airports are... ¿sí? Estoy hablando en general de los aeropuertos. Airports are. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Tenemos acá también que a veces no usamos artículo, como les estaba diciendo. No usamos artículo cuando tenemos nombres de países. ¿Sí? No digo de México. No digo a México, solamente digo México, ¿ok? Entonces, estados, lakes, que serían lagos, rivers, ríos, mountains, montañas, ¿ok? Excepto cuando ya dijimos, son las islas, países como, no sé, Estados Unidos, los Países Bajos, cuando son plural, sí. Lo demás, no. ¿Sí? Y luego, aquí viene sustantivos en plural. Si yo tengo the book, ¿sí? Pero nada más quiero decir libros en general, es lo que les estaba diciendo ahorita, ya no lo voy a poner, como en el ejemplo que viene ahí. He writes books. Él escribe libros, ¿sí? No me está diciendo nada más que son libros. Entonces, yo no agrego artículo, ¿sí? O abajo viene, do you like pizza? En español sí decimos, ¿te gusta la pizza? ¿Sí? Aquí solamente estoy hablando de cosas en general. No voy a usar yo mi artículo. ¿Sí? Por ejemplo, she goes to school in the morning. Va, hagan de cuenta que dice, va a escuela en la mañana. ¿Sí? No vamos a agregar nada. Estamos hablando de la escuela en general. No te estoy diciendo ni cómo se llama, ni qué tipo de escuela, ni nada. ¿Sí?
Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Dice, I live in house, in city, in United States. Y hay dos posibilidades aquí. Sí, déjame hacerlo más grande. Ok. Sorry. Ahí está. Tenemos the. Tenemos the. Which one is the answer? Okay. ¿Cuál es la respuesta? ¿La primera o la segunda? The second one. Sí, la segunda. Muy bien. I live in a house. Vivo en una casa. No. No es la segunda. La primera. Es la primera. Vivo en una casa, en una ciudad, en los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Porque el city es ciudad X, cualquiera ciudad, ¿sí? Si yo te dijera the city, tendría que decirte, por ejemplo, I live in a house in the city of New York in the United States. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente. Jennifer has a friend who knows famous singer over there. Jennifer tiene amigo o amiga que conoce famoso cantante de allá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? The first one. Ok, vamos a ver. Jennifer has a friend, tiene un amigo o amiga que, who knows a famous singer over there. No, vamos a ver. Espérame un tantito, alguien me está hablando. ¿Alguien está hablando en el chat, chicos? ¿Qué dicen en el chat? Buenas noches, maestra. Me tengo que retirar. Ok. Muy bien. Entonces, sería I has a friend, girl, who knows the famous singer over there. ¿Por qué pusimos the? ¿Por qué? ¿Alguien cree que por qué pusimos the? ¿Por qué no es a famous singer? Por la terminación de famosos. Porque es plural. Ok. Porque ya se está refiriendo a alguien en específico. Ándale, muy bien. Está refiriéndose a alguien en específico. Está diciendo de allá. ¿Sí? Imaginen que estamos en un contexto de un concierto y le dice, Jennifer tiene una amiga, un amigo que conoce al cantante famoso de allá. ¿Sí? Está especificando a quién. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a hacer la siguiente. I like new TV. Let's go shopping. Quisiera nueva televisión. Vamos de compras. ¿Qué sería? Vamos a ver, Susana. ¿Cuál crees que sea, Susana? La segunda. Ok, la segunda. ¿Ann? Ok, ¿es la segunda o no, chicos? Vamos a ver. La primera. La primera. Acuérdense que ponemos la N cuando sigue una vocal, una A, una E. Bueno, un sonido de vocal, ¿sale? Un sonido de vocal. Entonces, este es new, no podemos poner la N. Abajo dice Peter. A ver, Peter enjoys drinking. ¿Sí? A Peter le gusta tomar Italian wine, vino italiano, and eating y comer French food, comida francesa. Sería the, and the, o ningún artículo. Un artículo. ¿Mande? Ningún artículo sería. Ningún artículo, porque estamos siendo generales, ¿verdad? Nada más estamos diciendo vino italiano, no estamos diciendo un vino italiano ni el vino italiano fulanito. Estamos diciendo comida francesa, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta es esta. Mira, ya está subrayada. Ok. Ok, muy bien. Ahora, mi tía me dijo, my aunt told me that she once climbed Mount Rainier in Washington State. Mi tía me dijo que una vez subió al Monte Rainier en el estado de Washington. Ahora, ¿lleva the, a the o ningún artículo? De sería. Ok, vamos a ver. Nos regresamos tantito acá. Y dice que ni las montañas, ni los estados, ni los países. No lleva ninguno. No lleva ninguno, ¿sí?
Yo sé que está medio dificilona esta cosa, ¿sale? Todo el mundo batalla con eso, todos batallamos con eso, ¿ok? No se preocupen. El último. I work as English teacher in Portland, Oregon. Trabajo como maestro de inglés en Portland, Oregon. La primera. Ann. La primera. Good. Muy bien. An English teacher. Good. Perfecto. Vamos a continuar entonces, chicos. Vamos a continuar con un tema. Yo quisiera que me dijeran cómo se quita esa rayita, porque ya ven que, yo la hice y ahora no la sé quitar. Ah, mira, borrador. Ah, ok, vamos a empezar con el tema, chicos, de los colores, ¿ok? Vamos a continuar. Y tenemos aquí adjectives. Entonces, obviamente son adjetivos porque nosotros lo usamos para referirnos a una blusa azul. Estamos modificando lo que estamos diciendo del objeto. Entonces, yo les puse aquí cómo se escriben en inglés de Estados Unidos. El único que cambiaría sería gris, que en inglés de Inglaterra se escribe con una E. ¿Ok? Se pronuncia... Bueno, se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Entonces tenemos black. ¿Lo alcanzan a ver todos? ¿Yes? Ok. Tenemos black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Ok. ¿Quieren que los repita? ¿Yes? Ok. Una vez más. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. ¿Ok? Entonces aquí les puse yo un poquito sobre cómo hablar de different shades, ¿sí? Diferentes tonalidades. Entonces nosotros tenemos dark para los que son oscuros, light para los que son claros. Todo esto va antes del color. Es decir, si yo quiero decir, por ejemplo, light blue, sería como un azul clarito, ¿sale? Va primero la tonalidad y después va el color, ¿ok? Entonces tenemos dark, oscuro, light, claro. Bright, brillante de ese neón como la ropa deportiva, ¿ok? Y luego tenemos dull, que es un poco apagado, ¿sí? Un poco así como medio opaco. Uh-huh. Luego tenemos pale, que sería como más parecido a los colores pastel, ¿ok? Y aquí viene un ejemplo, viene un blue que se ve muy, muy lila, muy purple, pero no le hagan caso, ¿ok? Entonces viene blue y a un lado dice light blue. Y del otro dice dark blue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando están describiendo el cabello de una persona, pueden decir, oh, her is, su cabello es dark brown, ¿sí? Castaño oscuro, ¿sí? Entonces, para eso no sirve saber estas tonalidades. ¿Ok? ¿Qué? ¿Puedo continuar? ¿Yes? Ok, vamos a ver. Entonces, a veces, si son como yo, no sabemos qué tono es, ¿sí? Se nos acaban los tonos y podemos decir ish, le agregamos el ish, ¿sí? Entonces, podemos, ya tenemos el black, lo transformamos en blackish, ¿sí? ¿Cómo sería en español? Eso sí no me lo sé, negruzco, ¿sí? Cuando le agregamos ese tonadito, ese sufijo al final del color, de que no sabemos si es como rojizo, ándele, rojizo. Entonces, rojizo sería reddish, ¿ok? Agregamos el ish, el color, y luego ish. Algunos tienen que modificarse. Por ejemplo, orange, le tenemos que quitar la i que venía ahí, la e, y le agregamos ish, orangish, ¿ok? Blackish, brownish, grayish, whitish, ¿ok? Purplish, bluish. No sabemos el color, se aproxima a ese color. ¿Sí? Si no lo sabemos describir. Everything good? ¿Todo bien? Yes? Good. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, como en todo yo creo, nosotros decimos verde bandera. ¿Sí? Entonces también podemos agregarle un sustantivo, ¿sí? Al color. Yo creo que todo el mundo hace eso en todos los idiomas.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplo. Tenemos strawberry, fresa, ¿sí? Strawberry red. Igual que cuando decíamos light blue, ponemos primero el sustantivo, o sea, la cosa que va a definir en nuestra mente el color, ¿sí? Y al final la palabra de color. Entonces podemos decir pumpkin orange, ¿sí? Un naranja calabaza, literalmente. Naranja calabaza, ¿ok? O tenemos lemon yellow, ¿sí? Un amarillo lima. Nosotros es lima, ¿ok? O tenemos lime green, ¿sí? Un verde limón, lime green. Tenemos sky blue, que sería un azul cielo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, night black, ¿sí? Un negro noche, literalmente, ¿ok? Está muy oscuro el bueno, más o menos, ¿ok? Tenemos Snow White. ¿Alguien sabe quién es Snow White? ¿No? Es de una caricatura. Blancanieves. ¡Good! Muy bien, Blancanieves, ¿ok? Entonces, Snow White es un blanco como la nieve. ¿Good? Muy bien, después tenemos baby pink. Hay algunos colores que les podemos agregar baby, porque los colores, los bebés no son rositas, pero bueno. Entonces, le agregamos baby pink, podemos agregarle baby al blue y decir baby blue. Y sería como un azul pastel, un rosa pastel, ¿ok? Muy bien, entonces aquí viene este que está subrayado aquí, no sé si lo ven, me dio mucha risa cuando lo busqué. Porque dice Bruce. Bruce es un morete, un moretón. Entonces, Bruce Purple, ¿sí? Un lila moretón. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver, nada más así para terminar con lo de los colores. Voy a seleccionar, aquí viene Rocío. Hi, Rocío. ¿Ok? Ok, so it says, what color is the, what color are the, ok, es lo que yo les voy a preguntar. Y tú vas a contestar it's y me vas a decir los colores que son del objeto, ok. Uh-huh. O si son varias cosas, por ejemplo, los tomates, me vas a decir they are, ¿sí? Good, ok. What color is the grass, ok, this is the grass. What color is the grass? It's green. It's green. Good. Thank you. Carmen Suarez. ¿Mande? You're welcome. Okay, good. Very polite. Muy educada. Good. Vamos a ver. Vamos a hacer que participe Carmen Suarez. Hi, Carmen. Hi, teacher. Okay. Vamos a ponerte uno. ¿Cuál te ponemos? ¿Cuál te ponemos? Okay. What color is the... What color are the flowers? ¿Las alcanzas a ver? What color are the flowers? Yes, the flowers are pink, yellow, and white. Pink, yellow, and white. Good. Vamos a ver. Vamos a bajar tantito la lista aquí. Y tenemos... vamos a ver, vamos a ver. Jesús. Hi, Jesús. How are you? Hola. Ok, Jesús Contreras. Hi, teacher. Ok, Jesús, muy bien. Ya escuchaste cómo lo estamos haciendo. Tú vas a describir los colores. Vamos a ponerte una que tiene tres colores, ¿ok? Okay. What color is the umbrella? Sí, la paraguas. What color is the umbrella? Dark blue. Light blue. Good. Y green. And green, good, ok, good, muy bien. Vamos a ver, uno más. A alguien le vamos a poner uno difícil, el que caiga al azar. Vamos a ver. David, hi David. Ok, no te escucho David, creo que no está. Ahí está. Hi, good. Peter. Hi, ok, David. What color, or what colors is the rainbow? Ok, the rainbow. Tú puedes, ¿ok? There are one, two, three, five. They are five, ¿ok? Blue. It's blue, ¿ok? Green, yellow, yes. Orange, uh-huh. And red. And red. Aquí le faltaron colores a este arcoíris, pero muy bien. Good. Ok. Thank you. Perfecto. Vamos a continuar, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿No quieren que me regrese a ninguna pronunciación? ¿Todo bien? Sí.
Yes? Okay, good. Vamos a ver. Aquí les tenía, miren, un pequeño ejercicio. Les voy a subir este y ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿sale? Ok. O lo hacemos, lo hacemos. Ustedes pueden rayar, ¿verdad? Aquí, hacer anotaciones, ¿no? Está chiquito. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien estaba rayando ya. Ok. School vocabulary. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos... Está muy fácil esto. Muy, muy fácil. Tenemos... Pen, bag, que bag también puede ser cualquier bolsa, ¿sí? Pencil, y aquí tenemos dos, aquí viene book and books, ¿ok? Books sería el plural. Después tenemos crayon, que serían las crayolas, ¿sí? Nosotros lo decimos por marca. Tenemos ruler, desk, ¿ok? Notebook, notebook sería nuestra libreta. Stapler, ok, sharpener, que sería el del sacapuntas, glue stick, scissors, vamos a ver, whiteboard, ya no se usan los otros se llamaban blackboard, aunque eran verdes, ok, pero se llamaban blackboard, eso se llaman whiteboard, folder, highlighter, eraser, aunque parece jabonzote, pero es un eraser, ¿ok? Es un borrador. Paperclip, pencil case, ¿ok? Su bolsita de las plumas y todo eso, lapicero. Pencil case, paper, colored pencil, ¿ok? Los colores, colored pencil, chair and backpack, ¿ok? ¿Yes? ¿Easy? Ok, vamos a ver si es cierto. Le cayó algo en su casa. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pedro. Hi, Pedro. Pedro. Chicos, alguien activó su audio y no. Ok. Aquí viene school bag. Ok, school bag. Pedro, what do you think is a school bag? Pedro, hi. Hello, Pedro. No, no me escucha. Vamos a ver. Rebeca. Hi, Rebeca. Hi, teacher. What is a school bag? ¿Cuál de esos números es school bag? No veo casi. Es que lo estoy haciendo del celular. Ah, ok, ok. A ver, déjame hacer más grande esto. O algo que sea más grande porque no veo nada. Y si la pongo así, ¿me siguen viendo ustedes? Sí. Ah, sí. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Mira, yo no sabía que la podía poner así. Ok. School bag. School bag. Oh, o sea, la bolsa de la escuela. Ok. Tenemos que bag podía ser una bolsa, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces tenemos backpack. Un sinónimo de esas dos también puede ser school bag. 14. Okay. 14. Yes. Good. Ok. ¿Alguien alcanza a ver map? ¿Alguien alcanza a ver el map, Verónica? Clara, ¿Verónica? Tree. Good, muy bien. Great. Vamos a ver, vamos a ver. Saúl. Where is the book? ¿Dónde está el libro? Is the book? Book, 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 book. Is there 11? 11, yes, good. Muy bien. Oh, se movió. Sorry, sorry. Ok. Un último. Vamos a ver. Ana Margarita. Hi. Hi, teacher. Ok, Ana, where is the ruler? Ruler is 17. Yeah. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ok. ¿Sí lo alcanzan a ver todo bien, chicos? ¿Yes? Ok, vamos a ver entonces. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, ¿sale? Porque no veo. Ok, vamos a ver. Sorry. Ok, possessive adjectives. Ok, muy bien. Entonces, ok, creo que alguien tiene prendido su audio, chicos. Possessive adjectives. Ok, entonces ya teníamos los subject pronouns.
Sí, ya teníamos el I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Sale? Ahora tenemos possessive adjectives. Para cada uno hay uno que corresponde. Para I tenemos my, you tiene a your, he sería his, she sería her, it sería its, we sería our, y a you ya dijimos es your, y al final tenemos they, their. Entonces, my, your, his, her, its, our, your, their. ¿Ok? Entonces, esto sería el mío, tuyo, suyo, de él, suyo, cuando decimos de ella, its, ¿ok? Our, nuestro. Yes. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿So-so? ¿Ok? So-so. Muy bien. Entonces, acuérdense, my, your, obviamente el it corresponde a lo mismo que el it, a las cosas, a los animales, ¿sale? Y dijimos que cuando se vuelve en plural, usamos they, entonces utilizaríamos their, no importa que sean perros, que sean pingüinos, que sean, no sé, libros, ¿ok? Si se hace plural, utilizamos el they y luego theirs. Digo their, perdón. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, Harry is friend, ¿sí? Harry es amigo. Has a nice house. Tiene una linda casa. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué puede ser? Si yo estoy hablando de Harry, sería Harry is... ¿Qué? My. My, good. My friend. My friend. Ok, ya hablé de Harry. Harry is my friend. Harry es mi amigo. Tiene una linda casa. ¿Quién tiene una linda casa? He. He is. Ok, sí, good, muy bien. Entonces ya vieron que están mezclados en el ejercicio. Él tiene una linda casa, good. Ahora, muy felices, somos muy felices con nuevo perro, ¿sí? ¿Qué podría ser ahí? We are very happy with a new dog. With our new dog. Good. Estamos muy felices con nuestro nuevo perro. ¿Ok? Y abajo dice... Our little dog. Good. No me había cuenta que lo había repetido. We love our little dog. ¿Sí? Amamos a nuestro perrito. Good. Y abajo dice... Wants hotcakes for breakfast. Quiere hotcakes para el desayuno. ¿Qué puede ser ahí? He or his. Ok. He or he. No estamos especificando nada ahí, pero tiene una S. Entonces, con esa S ya sé que estoy hablando de ella o del verbo está conjugado así. Y abajo dice, she and friends live together. Ella y amigos viven juntos. His. His friends live together. ¿Mande? His friends. Corresponde a he. He, his. Y tenemos she que corresponde her. A her. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven un she y luego habla de algo que le pertenece a ella o que, bueno, los amigos no le pertenecen a ella, pero pensémoslo así. ¿Ok? Sería her, ¿ok? Si el perro fuera de él, sería his new dog, ¿ok? Y abajo dice Scotland, Escocia. Scotland is famous for rainy weather. ¿Sí? Escocia es famosa por... It's. Good, porque Escocia es un país, ¿sale? ¿Ok? Susan lives in street house. Is very near. Espérame, aquí yo me comí algo. Mine. Ok. Susan vive calle. Casa está muy cerca de la mía. ¿Qué sería?
Okay. Susan vive en this street. Her house is very near mine. Okay, her house is very near mine. Her house, su casa. Pero, okay. Déjeme hacer esto más chiquito porque si no yo no veo. Okay. Pero, Susan lives in my street. Vive en mi calle. ¿Sale? Susan lives in my street. Vive en mi calle. Her house is very near mine. ¿Sí? Su casa está cerca de la mía. Okay, good. ¿Todo bien está ahí, chicos? Yes. Muy bien. Yo sé que vamos muy rapidito. Me disculpo. Sí, vamos un poquito atrasaditos de tiempo. Vamos a ver. Ok, entonces, no se alcanza a ver completo, ¿verdad? Lo voy a poner en pantalla completa. Ok. ¿Ahí lo ven todos muy bien? Yes. ¿No tapa nada? Ok, good. Entonces, tenemos prepositions of place. ¿Ok? Las preposiciones, muy importante. Es la primera parte de esta unidad, la primera tarea. Entonces, dice, it answers the question where, más el verbo, to be. ¿Ok? Entonces, yo puedo preguntar, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? ¿Sí? Entonces, yo puedo ir cambiando las cosas, ¿sí? Le pongo cualquier cosa que esté preguntando dónde está, pero siempre comenzamos con where. Y tenemos la preposición in, adentro, in. Después tenemos on, que está sobre. Okay. Arriba, sobre. Muy bien. Después tenemos under, ok, under. Y debajo, debajo. Imaginen entonces que esta es mi superficie. Chicos, ¿alguien se escucha que está hablando? Ok. Under. Puedo decir, my hand is under the ok, no. My phone. Chequen, por favor, su conexión. Alguien se escucha mucho ruido. Ok. Entonces. My phone is under my hand. Mi teléfono está debajo de mi mano. ¿Sí? Under. Después tenemos next to, a un lado. ¿Vale? Yes. Ok. Después, ¿qué pasó? Veo que se agarran y se hacen así. ¿Qué pasó, chicos? Voy muy rápido. Pues es que aparte hay mucho ruido y estaba rápido, entonces yo creo que Ana Margarita, alguien que le diga que apague, nos distrae. Ya le estoy llamando, chicos. Ahí está, ya. Gracias. Ok, entonces, repetimos. Tenemos in, ¿sale? Aquí tengo un vasito y aquí tengo una servilleta. In, ¿ok? Adentro, good. Ok, ahora, espero que no tenga líquido. On, ¿sale? Está la superficie sobre, ¿yes? Ok, ahora tenemos... imagínense que esta es under, ok, la servilleta está under, está debajo, yes, ok, ahora tenemos next to, sí, están a un lado, next to, después, digo, buscando cosas, ¿no? Después tenemos between, ¿sale? Between, ¿sí? The napkin is between the glass and the phone, sí, la servilleta está en medio de. El siguiente en la lista dice among. Ok. Among es cuando está rodeado de. Esa es la diferencia entre el between y el among. El among sería rodeado de. Ok. En el medio. ¿Sí? Between, entre, among, en el medio. ¿Yes? Estamos escuchando la conversación de alguien aquí, chicos. Ok. Después tenemos in front of. ¿Sí? Enfrente de. In front of. Ay, perdón, perdón, maestra. Ana Margarita, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfa? ¿Usted sí cerró? Gracias. Ok. No, no se cerró, chicos. Como que se le abre automático porque lo pone y se vuelve a abrir. Sí, yo creo que sí, algo tiene porque se le está abriendo automático. Ah, ok, ok. Bueno, a ver, chicos, parece que ya. Ok, entonces, vamos a ver. ¿En cuál no me escucharon? ¿Cuál me quedé? Ya no me acuerdo.
Okay, in front of, in ¿verdad? Front of. Okay, good. In front of, ¿sí? Está enfrente de. Así de fácil. In front of. Después tenemos behind, ¿sí? Detrás. Behind. Y ahora vienen dos que están medio confusos. Tenemos above y tenemos below. La diferencia en estos es que el above sería sobre, pero si se fijan en la pelotita y la caja, o en la servilleta y el vaso, hay una diferencia. Imaginen que este fuera un sofá y aquí hay un cuadro en la pared, ¿ok? Yo tengo que decir, the picture, ¿ok? Por ejemplo, the picture is above the sofa, ¿sí? Está arriba del sofá, pero no es que esté sobre él, ¿sí? Es la diferencia entre el on y el above. Hay una diferencia de medida, hagan de cuenta, ¿ok? ¿Yes? Ok, good. Y el below es lo mismo, ¿sí? Entonces, el below es la diferencia solamente hacia abajo, la diferencia entre under y el below, ¿ok? Es lo mismo de ahí, below. Ahora, tenemos near. Si se fijan, el near y el next to, pues están más o menos igual. La diferencia es que, si ven acá a un ladito, tengo near, close to, ¿ok? Near significa cerca, ¿sale? Es la diferencia entonces. Yo puedo poner este aquí y aquí, bueno, este se ve más, y decir que están next to, ¿ok? Pero puedo poner este por acá y decir que está near, está cerca. ¿Yes? ¿Ok? Entonces tengo ese y luego tengo far, todo lo contrario, ¿sí? Pongo este acá y este acá. ¿No se ve? ¿No se ve? Ahí está. Y digo que está far, lejos. ¿Ok? Near, far. From. Siempre tengo que decir from. ¿Sí? Está lejos de algo. ¿Sí? Y abajo viene una at. El at es muy importante porque este lo usamos cuando hablamos de un lugar. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, at the store, en la tienda, ¿sí? Sería un en, cuando doy un lugar. At the door, en la puerta. ¿Yes? ¿Ok? ¿So-so? ¿Cuál quieren que repita, chicos? Ese último, ¿cuál es, maestra? At, que dice... ¿Alcancen a ver el poquito? Sí. Ok, ahí está enseguida. La puerta abajo dice at. Ate, at. Okay. Ese significa en. Entonces, lo utilizamos, como les digo, cuando hablamos de un lugar. En ese caso específico estoy diciendo en la puerta, at the door. ¿Sí? O si yo digo, por ejemplo, at the supermarket, en el supermercado, at the beach, en la playa. ¿Sí? Cuando doy un lugar de la ciudad, del pueblo, lo que sea, un punto en específico, utilizo ese. ¿Sí? Yes? Good? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Tenemos aquí un pequeño mapita, ¿sí? Yo estoy pensando que algo así los voy a poner en la actividad siguiente, ¿sí? En la B. Pero en la A ustedes tienen que poner de su casa, por ejemplo, the bed, la cama, is next to the window. Está enseguida de la ventana. Es todo lo que me tienen que hacer, oraciones. ¿Sí? Pero con estas preposiciones de esta imagen. ¿Sale? ¿Yes? ¿Ok? No se preocupen, yo lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan ahí por si no alcanzaron a apuntar algo. ¿Ok? Good. Muy bien. Ahora dice, where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Alguien me puede decir, utilizando las preposiciones anteriores, si encontraron library? Está aquí. Está aquí. Está en blanquito. ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a ver. ¿Marta? Ya sé que yo. Ah, ok, ok. Ahorita me ayudas tú con el siguiente. ¿Ok? Okay. ¿Marta? La library. Library. La library is between City Hall and Sports Center. Good. Muy bien. Perfecto. Ok. Muy bien, ahora sí, Saúl. Where is the bowling alley? ¿Sí? ¿Dónde está el boliche? Where is the bowling alley?
bowling alley. It's in from the bookshop and hospital. In front of, acuérdate, in front of. Yeah, in front of. Good. Yeah, and it's near the supermarket. Good, muy bien, perfecto. Okay, vamos a ver, tengo acá a Esmeralda. A ver, Esmeralda, vamos a ver. Where is the hotel? ¿Dónde está el hotel? Where is the hotel? Hotel is near the bank. Hotel is in front of the bank. In front, pues tal vez no in front of, pero ¿cómo se dice enseguida? Es next to, ¿ok? Next to the bank. Next to the bank, good, muy bien, ¿ok? Y al final dice, where is the zoo, ¿ok? Where is the zoo? ¿Dónde está el zoológico? ¿Quién me puede ayudar a decirme ese? ¿Ya lo encontraron? ¿Ok? Vamos a ver, vamos a buscar a nuestro siguiente compañerito. Vamos a ver, Beatriz. Beatriz, hi. No, creo que no. Bueno, ¿alguien que me pueda decir dónde está el zoo? ¿Dónde está el zoológico? Nobody, no. ¿Rocío? Rocío, ayúdame. Where is the zoo? The zoo is between the sports center and the art gallery. No tanto. Puede ser. In front. Art gallery. Puede estar in front of cualquiera de los dos. Good. Muy bien. Cualquiera de los dos. Pero between no se podría porque tiene que estar literalmente. In front of a sports center. Good. Sí. Near the sports center. Podemos decir near the hospital, sí, está cerca del hospital, pero okay. Puede tener esos dos in front of art gallery, sports center, ¿ok? Ok. Good, muy bien. Entonces, vamos a brincarnos ese. Vamos a irnos, yo creo que sería, déjenme ver. Ok. Nos faltan dos temitas, ¿sale? Y terminamos, se pueden ir a dormir, tranquilos. Ok, entonces, tenemos there is y there are. Ambos significan hay, ¿sí? De haber. There is y there are. Entonces, cuando usamos el there is, es porque es algo singular. Y ahí viene un ejemplo, ¿sí? There is a tree in the yard. Hay un árbol en el patio, ¿sí? Y el otro dice, there are two cats on the chair. Hay dos gatos en la silla. Entonces, there is para singular, there are es para plural. Así de fácil. ¿Sí? Hay una contracción para there is, que podemos nosotros quitar la I, poner un apóstrofe y poner una S. Pero no podemos hacer una contracción con there are. ¿Sale? Siempre va a tener que ir así. Ahora, para decir que no hay, ¿sí? Decimos there is not, o podemos decir there isn't, ¿ok? No hay, there isn't a student in the classroom, no hay un estudiante en el salón, ¿ok? Y luego tenemos el otro, there aren't students in the classroom, no hay estudiantes en el salón. Okay, está fácil, ¿verdad? Más o menos. So. Entonces, para hacerlo pregunta es lo mismo que habíamos visto del verbo to be. Solamente invertimos. Si nosotros teníamos there is, ahora para hacerlo pregunta, preguntamos is there. ¿Sale? Si nosotros tenemos there are, lo convertimos a pregunta y decimos are there. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir, imaginen que esto es un teléfono. There are two cell phones, ¿ok? There are two cell phones. Hay dos celulares y para preguntar diríamos, are there two cell phones? ¿Ok?
Entonces, there is singular, there are plural. Para invertir nada más, are there, is there. Yes? Okay. Vamos a ver, vamos a practicar esto. Complete with there is or there are. Y luego el primero dice, a t-shirt on the bed. ¿Sí? Una playera sobre la cama. There is. There is. Good. Bueno, no puedo escribir aquí, pero there is. Good. Muy bien. Abajo dice, two books on the floor. Dos. There are. There are two books on the floor. Good. Dos libros en el suelo. Y luego dice, a scarf, una bufanda, on the floor. There is. Good. Muy bien. Y luego dice, four pictures on the wall. There are. Okay. Entonces, plural. Muy fácil, ¿verdad? Many yes. Good. Ya, no se tallen los ojos. There are. Good. La última que hacemos es este. Many books on the shelves. Muchos libros en los estantes. There are. Good. Muy bien. Vamos a brincar eso. Y vamos a lo último, chicos. Lo último. ¿Sale? Tranquilos. No lloren. Ok. Vamos a ver. Tengo muchas cosas que nos vamos a brincar. Porque había planeado otra cosa, pero vamos a ver. Tenemos cómo convertir los sustantivos en plural. Y para convertir los sustantivos en plural, necesitamos ciertas reglas. La normal, la que todo el mundo sabe, es que le agregas una S. ¿Sale? Le agregas una S y lo haces plural. Pero tenemos ciertas reglitas como nouns ending in, sustantivos que terminan en. S, X, Z, CH, SH o SS. Ese tipo de sustantivos, cuando lo queremos hacer plural, tenemos que agregarle una ES. Y viene el ejemplo, bus, un autobús, se convierte en buses. Si no, estaría yo diciendo bus. ¿Sí? No le puedo agregar una S normal. Luego viene box, ¿sí? Caja. Boxes, cajas. Yes. Entonces, todos los que terminan en S, X, Z, CH, SH o SS, le agregamos una ES para hacerlo plural. ¿Sí? Después tenemos algunos que terminan en F o en FE. Y a ese le quitamos esa parte y le agregamos VES. ¿Ok? VES. Por ejemplo, shelf, que es un estante, se convierte en shelves. ¿Sí? Si se fijan, es el mismo sonido. Dijimos cuando estábamos viendo el abecedario que la F y la V tocan el labio con los dientes. Entonces tenemos wolf y luego tenemos wolves. ¿Ok? Lobo, lobos. Terminan en F, lo convertimos en VES y ya es plural. Tenemos algunas palabras que terminan en O. Si antes de ellas, si antes de que termine en O va una vocal, cualquier vocal, solamente agregamos S. Como radio, radios. Video, videos. ¿Ok? Pero si antes de eso va una consonante, como ahí dice potato, que es una papa, tenemos que agregar ES. ¿Sale? Potatoes. ¿Qué? Hero, heroes. ¿Sale? ¿Yes? Ok, vamos a ver. Tenemos otros que terminan en Y. Muy bien. Entonces, si sigue la Y una consonante, si la precede una consonante, tenemos que agregar, cambiarle la Y por una I latina y agregarle ES. Entonces tenemos city, que significa ciudad, city, y se convierte en cities, ¿ok? Cambiamos la Y por el mismo sonido, que es una I. Candy, candies. Lady, ladies. ¿Ok? Señoritas, señoritas. Candy, dulce. Candy, candies. Pero si antes de la Y venía una vocal, ¿ok?
nosotros tenemos que agregar solamente una S. Como en they, days, toy, toys, ¿ok? Y después ahí viene nuestro coco. Los que cambian, ¿ok? Hay unos que cambian y que son irregulares o de plano se quedan así como son. Por ejemplo, fish, que es pescado. Si yo quiero decir pescados, tengo que seguir diciendo fish. No existe fishes. ¿Ok? Tenemos tooth, que sería un diente. Se convierte en teeth. Dientes. Tenemos woman, que se convierte en women. Child, que es un niño, se convierte en children. ¿Ok? Mouse, ratón, se convierte en mice. Ratones, ¿ok? Deer es un venado, como el de John Deere, ¿ok? Y se queda deer. Moose, que es un alce, se queda moose. Entonces, hay ciertas palabritas que no cambian, ¿sale? Vamos a ver ahora un ejercicio acá. Dice que tenemos que corregir, ¿ok? Entonces dice, there are three cats under the tree. ¿Cuál es el error ahí? Falta la S. Cats. Muy bien. There are three cats. Le falta la S ahí. Muy bien. Vamos a ver si ahora sí la hago bien con esto. Dibujar. Ok, vamos a dibujar. Y no, no me salió. Bueno, cats. Y luego dice, these pencils are mine. ¿Cuál es el error ahí? Pencils. Good. Muy bien. Estos lápices son míos. Good. Y luego dice, I'm afraid of dog. Le tengo miedo perro. Dogs. Good, a los perros. I don't like to eat salmons. No me gusta comer salmons. ¿Está bien? Se quita la S, ¿no? Te quita la S porque es lo mismo que fish. ¿Ok? Mm-hmm. Es lo mismo que fish. No cambia. Muy bien. Those child are from my class. Esos niños son de mi clase. Children. Good. Liz put three knives on the table. ¿Cuál es el? Ese. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo convierto en plural? Knives. Le agrego la S, ¿no? La S, knives. Quito la F, pongo una V y agrego una S, acuérdense. ¿Eh? La F o la FE se cambia por una V y S. ¿Muy bien? Luego vamos a brincar, vamos a ver. You can see a lot of fishes here. Number 9. You can see fish. A lot of fishes. Fish. Only fish. 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 Bien, good. Okay. This box is empty. Estas cajas está vacía. This box is empty. Box. This box is empty. Okay, porque está usando el is. Es una sola. Y abajo dice, look at these babies. He is sleeping. Okay. Baby. Baby. Baby, mira este bebé, está durmiendo, ¿ok? These toys are new and interesting, ¿ok? These toys. 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 Muy bien. Y abajo dice, read this text out loud, please. Read this text. Loud, please. Text. Muy bien, eso no solo, lee este texto en voz alta, por favor. ¿Todo bien ahí, chicos? Es parte de su actividad. ¿Alguna duda? No, teacher. No, ya se quieren a dormir, ¿verdad? Night, ya sé. Ok, good. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Así lo vamos a dejar ahí, ¿sale? Yo les voy a poner, traía más actividades para eso, pero no vamos a terminar porque ya es tarde. Entonces recuerden, la actividad A ya la pueden ir haciendo, yo voy a modificar la actividad B para que sea los temas que alcanzamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien.
Perfecto. Muchas gracias, no, maestra. Okay. Muchas gracias, maestra. Good night, everything. Good night. Good night. Okay, good night. Take care. Bye. 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 You too. Bye. Bye.